Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva tarde de seminario que tenemos con todos vosotros, hoy metidos dentro del mundo de la economía y de la actualidad. Tenemos hoy con nosotros a la profesora doctora María Blanco, que ha venido a compartir un poco con nosotros sus puntos de vista y el enfoque un poquito más actual de la situación que está viviendo Europa en particular y el mundo en general. María Blanco, como os digo, es doctora en economía, es profesora titular de la Universidad de San Pablo CEU y participa activamente en muchas tertulias de economía, en televisión, en radio, en muchos medios de comunicación, con lo cual está muy acostumbrada a que se le hagan preguntas, a debatir, a proponer y a cualquier tipo de situación de actualidad que os pueda inquietar o que queréis preguntarle. Con lo cual, pues nada, damos la bienvenida con un aplauso a María Blanco y esperemos que os sea muy interesante. Muchas gracias. Bueno, lo primero, por supuesto, que tengo que hacer es agradecer a EUDE, a Álvaro, a Laura, que me han pedido que venga a contaros un poco cómo podría ser la supervivencia, cómo podemos sobrevivir al Brexit desde el punto de vista de un empresario, de un empresario que reside aquí en Madrid o en cualquier otro país de la Unión Europea y cuáles son las luces y las sombras que se avecinan en el futuro europeo, ¿no? Y así es como vamos a estructurar la charla de hoy. Primero os voy a contar más o menos qué es el Brexit, en qué situación estamos hoy en día, qué es lo que en qué momento estamos, cuál es el siguiente paso. Vamos a analizar un poco cuáles son las luces y las sombras, sobre todo las sombras, pero también alguna luz que se vea del proceso que se conoce como Brexit. Vamos a ver cuáles son los agentes externos que van a influir en este proceso que está en marcha. No es un proceso cerrado, por eso no podemos analizarlo desde la distancia, porque estamos en medio del proceso, mejor dicho, al principio, acaba de empezar todo. Está a punto de producirse el terremoto y estamos intentando prever cuáles pueden ser los peligros y y las oportunidades, ¿no? No solamente los peligros, sino también las oportunidades. Y ahí, como decía, va a haber determinados agentes externos que en principio no tendrían por qué influir, pero yo personalmente creo que van a tener mucha relevancia. Y finalmente me gustaría apuntar hacia cuál podría ser la estrategia empresarial, teniendo en cuenta que, como acabo de decir, no ha estallado todavía el terremoto, o sea, todavía no se ha producido el terremoto, pero incluso estando antes de que haya comenzado todo, yo tengo una ligera idea de por dónde podría ir la estrategia empresarial. No pretendo pontificar en ningún momento, sino dejar eso encima de la mesa, esa idea, para que vosotros la recojáis, porque sois vosotros los jóvenes quienes os vais a enfrentar realmente a todo el proceso de Brexit, ¿no? Y me he encontrado con esta fotografía que me parece que representa muy bien lo que estamos viviendo, ¿no? Brexit the movie. Porque realmente es como si fuera una obra de teatro o una película donde están involucrados, pues, desde los ciudadanos británicos, los ciudadanos europeos, los políticos, los banqueros, los que participan en el sector financiero. Y bueno, pues la palabra Brexit procede de dos palabras, de Britain y Exit, pues Gran Bretaña y salida, ¿no? Y bueno, pues es un buen eslogan, o sea, desde el punto de vista, supongo, que del marketing, que Laura sabe, y publicidad, que seguro que sabéis todos mucho más que yo, pues suena bien, Brexit. Y a partir de ahí se ha empezado a hablar de la salida de otros países como Grecia o como Francia, como Grexit y Frexit, que ya no sé si suena exactamente igual de bien, pero ya hemos incorporado la palabra Brexit a nuestro vocabulario, a veces algunas personas sin saber muy bien a qué nos referimos, igual que hemos incorporado otras, como por ejemplo Troika, la Troika comunitaria, pues no todo el mundo sabe exactamente qué es, ¿no? Por eso me gustaría empezar por haciendo un poco de historia. El día 23 de junio del 2016 se planteó Cameron, el primer ministro británico, planteó un referéndum donde preguntaba justo lo que tenéis en la pantalla: ¿debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe dejar la Unión Europea? Y las dos posibles respuestas eran Remain
o leave, o sea, permanecer o irse. Y de ahí pues se han sacado otras dos nuevas palabras que son los remainers y los leavers, ¿no? Que son como los del Barça y los del Madrid. Bueno, pues igual. Y así se han enfrentado. Pero realmente este debate, este referéndum, reflejaba una actitud británica que viene desde mucho más atrás. Viene desde el momento en el que acaba la Segunda Guerra Mundial, fijaros a dónde me he ido, y los países europeos empiezan a plantearse la necesidad de salir adelante todos unidos, ¿no? Ahí en los años 50, cuando se empieza a conformar la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y algunas pequeñas instituciones que luego fueron la Comunidad Económica Europea, Gran Bretaña pues tenía ciertas dudas y no estaba muy contenta con la idea de pertenecer a un grupo por diversas razones que hoy nos van a quedar a todos muy, muy claras. Así que no entró como primer miembro fundador, y cuando lo solicitó al poco tiempo, en los años 60, Francia le puso el veto y dijo que no. Y no os imagináis por qué. ¿Por qué os imagináis que un francés puede querer excluir a un británico? Por el idioma. O sea, en ese momento, el idioma, la lengua de Europa, la lengua europea, como el Reino Unido no estaba incluido, como Gran Bretaña no estaba incluido, era el francés. Entonces los franceses, que son muy listos, pensaron, vamos a ver, si entra al Reino Unido, se va a imponer el inglés, y el francés, que no lo hablaba en ese momento nadie, excepto los franceses y los países de habla francesa, va a perder importancia, tenemos que hacer cualquier cosa para que no nos quiten esta relevancia. Y de hecho ahora mismo las lenguas oficiales en la Unión Europea básicamente son el inglés y el francés, ¿no? Bueno, pues no consiguieron, dejaron que entrara Gran Bretaña y se unieron, pero Gran Bretaña siempre ha mantenido una actitud bastante distante, bastante con cuidado, sí pertenecemos, pero no del todo, no han adoptado el euro, y a lo largo de su historia, pues Margaret Thatcher también dejó bien claro en el propio Parlamento Europeo que ellos eran muy independientes y que a ellos no les mandaba nadie y que su soberanía era su soberanía. Y más adelante, incluso cuando ya no estaba Lady Thatcher, Cameron, el primer ministro que montó el referéndum, ya había sentado las bases, o sea, ya había empezado a dar los primeros pasos que nos llevaron a este sitio, ¿no? Al planteamiento del referéndum. Por ejemplo, en el año 2007, en Europa surge la brillante idea de crear una constitución europea, exactamente igual que los países, que todos los países tienen, las naciones tienen su constitución. Se pensó, pues si Europa tiende, o la Unión Europea tiene la tendencia de ser, vamos a llegar a ser un único país, tendremos que tener una constitución propia. Y ahí se montó la de San Quintín, porque claro, no todo el mundo estaba de acuerdo, y por supuesto Gran Bretaña no quería saber nada, porque ya tenemos nuestra constitución británica, que es la más antigua de Europa. ¿Qué es esto? No puede ser, ¿no? Así que Cameron se negó, no solamente Cameron, pero Cameron fue uno de los que en uno de sus discursos en la convención del Partido Conservador al que pertenece en el año 2007 dejó clarísimo que aquello no podía ser. Y más adelante, en el año 2011, ya estamos llegando al 2016, en el año 2011 prometió, se opuso al Tratado de Lisboa, al Tratado de la Unión Europea, y propuso o prometió la idea de que si ganaba él, como el candidato del Partido Conservador, si ganaba las elecciones, prometía a los británicos montar un referéndum para ver qué es lo que pasaba. Pensando que ganaría, que si ganaba las elecciones, ganaría su opción. Es decir, si los británicos me eligen primer ministro, me harán caso si digo que nos quedemos. Porque en el fondo, Cameron se fue dando cuenta de que igual el tema de la Unión Europea no era una mala idea. No era una mala idea del todo. Así que él tenía que cumplir su palabra, proponer el referéndum, hacer campaña por vamos a quedarnos, que esta gente no está tan mal, y solucionado, ¿no? O sea, cumplía todo. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando monta el referéndum, pierde. Pierde su opción y ganan los que querían irse, ¿no? Pero de todas formas, fijaros que
la opinión pública británica no es una cosa así muy coherente, porque en este gráfico tenemos las respuestas en tres momentos, desde el año 2011 hasta el año 2015, en tres momentos diferentes, las respuestas y la potencia de quienes querían irse y quienes querían quedarse, ¿no? Entonces, la opinión pública, los que se querían ir son los verdes, es la línea verde, y los que se querían quedar, la línea azul. Hasta el año 2013, fijaros en tan poco tiempo los altibajos, ¿no? Hasta el año 2013 parece que los que se querían ir eran mayoría, había un sentimiento más fiero por irse, pero luego ya empiezan a juntarse a partir del 2013 y la cosa no está tan clara, están ahí hay un 50-50%. De manera que cuando por fin gana Cameron en el 2015 y al año siguiente cumple su palabra y monta el referéndum, el día 23 de junio pasa esto. Ganan por 48-52% la opción de irse de la Unión Europea. Participó un 70-something% de la población, que es bastante. 30 millones de votantes decidieron que se querían ir. Cameron, estas cosas pasan en el Reino Unido, en España no. O sea, en España uno pierde y se queda en su puesto. En Gran Bretaña no. En Gran Bretaña uno propone algo, pierde su opción y se va. Y entonces él dimitió como primer ministro, que es lo noble, es dimitir, te vas, tú lo has propuesto, has hecho campaña por el vamos a quedarnos, gana el no, nos queremos ir, perfecto, ustedes han elegido otra cosa, yo me voy. Y entonces se va Cameron y se queda así, claro, completamente compungido pensando qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha podido pasar para que al final la opinión pública termine prefiriendo irse. Realmente es para estudiar desde el punto de vista de la psicología social, porque si os habéis dado cuenta en el gráfico de la opinión pública de los que se querían ir y los que se querían quedar, la cosa desde el año 2013-14 estaba muy muy ajustada. En todos los medios de comunicación, si habéis seguido un poquito a lo largo de este pasado año, qué es lo que sucedió, todos los medios de comunicación lo daban como increíble cómo ha podido ser, el Reino Unido ha decidido irse. Bueno, pues estaban en un 50% durante todo ese tiempo, o sea, no era una novedad realmente para quien quería verlo, ¿no? Pero no lo quisieron ver, este señor se va, dimite como un caballero y llega Theresa May, o Teresa May en español. Theresa May en inglés, Teresa May en español. Esa señora gana porque, bueno, quiero decir, asciende al poder, entre otras cosas, porque representa el ala dura. O sea, representa el ala dura del Brexit. Ella era partidaria de irse y era la rival dentro del propio Partido Conservador, la rival de Cameron. Y como es de humanos caer en la misma piedra, tropezar en la misma piedra, le ha pasado a Theresa May lo mismo que le pasó a Cameron. ¿Qué le pasó? Bueno, en el 23 de junio del 2016, Cameron pierde, se va, sube Theresa May, se siente fortalecida porque ha ganado su opción y parece que los británicos están encantados con la opción dura de vámonos y rompemos relaciones y tal, y entonces convoca elecciones anticipadas, pensando, como estoy fortalecida, vamos a convocar elecciones anticipadas, gano por mayoría y eso refuerza mi posición y callo a la oposición para siempre, ¿no? Refuerza mi situación y callo a la oposición. ¿Y qué le ha pasado? Pues que no ha perdido, pero exactamente. Entonces Corbyn, que es el del Partido Laborista, ha aumentado sus votos un montón. ¿Por qué ha aumentado los votos Corbyn? Porque muchos, en este tiempo que va desde junio a agosto, desde que sube Theresa May del 16 hasta hoy en día, la gente se ha arrugado. Los británicos han dicho, uy, a ver si hemos metido la pata, igual nos hemos equivocado, teníamos que habernos quedado, ¿qué hacemos ahora? Entonces
se dieron cuenta de que esta señora iba a ir a por todas arrasando como un elefante en una cacharrería, y dijeron, un momentito, a lo mejor necesitamos que haya una compensación de fuerzas. Y por eso votaron tantos a Corbyn, no necesariamente porque estuvieran de acuerdo con sus ideales, ¿no? O con su propuesta de como partido político. Y hasta aquí tenemos la película, ¿no? Brexit the Movie, en su aspecto más político. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco más despacio qué es lo que ha pasado desde el punto de vista económico. Pero necesitaba este background político para que veáis cómo se ha ido moviendo la opinión pública británica. ¿Cuáles son las razones económicas que tiene Gran Bretaña para querer irse? Básicamente, la soberanía, es decir, la idea que tienen los británicos desde el origen de la Comunidad Económica Europea e incluso antes, en el siglo XIX, Gran Bretaña ya defendía determinadas políticas que solamente mantenía Gran Bretaña, por ejemplo, respecto a aranceles, y la Unión Europea o el resto de los países, no existía entonces la Unión Europea, pero el resto de los países de la Europa continental tenían otro tipo de políticas. Entonces, ellos siempre han alardeado mucho de su independencia. Esa soberanía británica es una de las razones. Otra es la razón comercial. No están de acuerdo en tener preferencias, acuerdos preferenciales como miembros de la Unión Europea, porque los británicos tienen su propia Commonwealth, tienen su propia comunidad comercial con otras partes del mundo, que son las antiguas colonias, y no tienen por qué, no se sienten tan agarrados o tan vinculados con los países que, sobre todo desde el año 2000, están entrando en la Unión Europea. Es decir, a medida que se va ampliando la Unión Europea, empiezan a entrar países, sobre todo en la Europa del Este. Ahora parecía que cada vez menos, pero parecía que iba a entrar Turquía, había sus problemas con Turquía, pero se ha ido ampliando a 26 países, eran 27 con Gran Bretaña, los que antes eran 15. Entonces, a medida que se iba ampliando la Unión Europea, a Gran Bretaña le gustaba cada vez menos tener que cumplir con unas preferencias comerciales con países que no le apetecía nada, cuando ellos tienen su propia Commonwealth y su propio mercado común extramarítimo, ¿no? La inmigración. Bueno, pues la inmigración desde siempre no les ha hecho ninguna gracia que haya aluvión de inmigrantes, muchos de ellos españoles, pero de muchísimos otros sitios, que iban a Gran Bretaña para buscar un trabajo, sea en finanzas o para estudiar o para vivir, ¿no? Para cualquier cosa. Y entonces, siempre ha habido un sector de la población británica que ha puesto muchas pegas a que vayan muchos inmigrantes, no solamente europeos, sino también de Pakistán, etcétera. La influencia. A los británicos les preocupaba mucho que, claro, si somos más, mi voto va a contar cada vez menos. Entonces yo quiero tener un voto decisivo, yo quiero ser importante. Entonces, si somos 3, mi voto representa un tercio. Si somos 10, mi voto es una décima parte. Si somos 27, mi voto queda diluido en medio de un montón de países que además muchos de ellos hacen piña, crean coaliciones, y yo ¿dónde me quedo? Si soy el raro de la clase, porque soy el diferente. Entonces, el tema de la influencia en las votaciones es también muy relevante. Las regulaciones. La Unión Europea, y en esto tienen razón, ¿eh? La Unión Europea a lo largo de los años ha ido desarrollando una burocracia extraordinaria. Quienes nos dedicamos a la educación lo sabemos, porque el acuerdo de Bolonia implica que tengamos que estar recogiendo evidencias y cumpliendo con unas normas que muchas veces son muy absurdas y que no traen a nada, no llevan a nada. Esto os estoy poniendo el ejemplo de la educación, pero podemos extrapolarlo a las personas con diabetes pueden conducir. Por ejemplo, hay una normativa europea que dice que no. Y si tú, británico, en tu país decides que no tienes por qué aplicarlo, no puedes. Tienes que cumplir la normativa europea. La normativa europea tiene que primar o tiene que aplicarse en tu país, porque como eres miembro, si perteneces al club, tienes que seguir las normas del club. Y finalmente, el tema presupuestario. El tema presupuestario, no, aunque aparezca el último, no es el menos importante.
no es el menos importante. Todos los países de la Unión Europea participan en el presupuesto, no solamente en los gastos, y entonces gastamos dinero de la Unión Europea, sino que como países también aportamos una cantidad de dinero a las arcas europeas para poder financiar esos gastos. Y eso Gran Bretaña nunca lo ha entendido. El tener que, y además su argumento es que los ciudadanos británicos tengan que financiar los gastos de países como por ejemplo los mediterráneos, que tienen muchos más gastos y se comportan peor, o que tengan que financiar a los países que acaban de entrar y tienen muchas más necesidades que nosotros, británicos, que llevamos siendo cabeza del imperio desde el siglo XIX, pues no es justo, no queremos participar tanto. Y no nos apetece nada si combináis todo ello, perdemos soberanía. Tenemos imposiciones comerciales y además hay unos acuerdos de inmigración por pertenecer a la Unión Europea. Por ejemplo, tenemos que admitir refugiados y a lo mejor nosotros no queremos. Estamos perdiendo crecientemente influencia y somos uno más. Hay un montón de regulaciones que nos pesa demasiado y cada vez el gasto es mayor. Cada vez tenemos que depositar más dinero en la Unión Europea. ¿Veis, no? Pues no querían. Unos por unas cosas, otros por otras. Pero de todas ellas, ¿cuáles creéis que son las dos más importantes? ¿O cuál creéis que es la razón de mayor peso? La soberanía. La influencia. La inmigración, el presupuesto. La influencia. Inmigración. Soberanía. 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 Estás helada de frío. ¿Pueden bajar la...? No, por favor, que ya tengo preparada. La segunda más importante es la soberanía. Con un 25,1%, con un 21,5%. Pero realmente el meollo de la cuestión es la inmigración. Ya lo estábamos viendo todos, ¿no? Un 47,8% de los que votaron vámonos, lo hicieron por el tema de la inmigración. Y es verdad que desde que se aprueba el referéndum, es decir, sale el vámonos, hasta el día de hoy, ha habido ataques, insultos a extranjeros, a españoles. Yo conozco alguno, ¿no? Que te oían hablar y te insultaban y todas estas cosas, porque hay... estamos en confianza, puedo decir, un cabreo generalizado con el tema de la inmigración en Gran Bretaña, una especie de crispación en la población. Por un lado, los que querían quedarse en la Unión Europea no entienden las razones para rechazar a quienes van a trabajar, a levantar el país y a salir adelante. Y por otro lado, los contrarios tienen crispación, sienten crispación porque se han visto señalados por el dedo de los que querían quedarse en la Unión Europea. Habéis visto la diferencia, ¿no? Así de poquito, la diferencia entre los que se querían ir y los que se querían quedar. Todos los que se querían quedar han acusado, sois unos racistas, ha votado la población más mayor, los obreros sin formación, estáis arruinando la vida de los jóvenes, vosotros que ya no tenéis nada por delante. Así de fuerte eran los argumentos, ¿no? Con lo cual, realmente todavía hay un clima de crispación respecto al tema de la inmigración. Estas son las razones por las que Gran Bretaña se ha ido. Bien, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Se aprueba la decisión de irse de la Unión Europea, ¿y entonces qué? Bueno, pues entonces Theresa May tenía que oficialmente comunicar al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que quería poner en vigencia el artículo 50 del Tratado de Lisboa. El artículo 50 lo que hace es decir exactamente cuáles son los plazos, cómo hay que hacerlo, dónde se van a tener lugar las negociaciones, quiénes van a hablar, porque claro, dentro de Gran Bretaña, ¿quién va a hablar? ¿Theresa May va a ser la que lleve todo? ¿Va a haber una comisión? ¿Y por parte de la Unión Europea, quién? Entonces hay que elegir los tiempos, los modos, el criterio,
¿Hasta dónde? ¿De qué manera? ¿Qué pasa con todas las leyes? ¿Se derogan directamente de la noche a la mañana todas las leyes europeas en Gran Bretaña? ¿Ya nunca más comerciamos con ellos? ¿Todos los extranjeros en Gran Bretaña que se vayan? ¿Los británicos que están en Europa que se vayan también a su país? Un lío, ¿no? Con lo cual, se marca un proceso que es este. Este es el proceso. El 29 de marzo de este año es cuando se ha notificado a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que nos queremos ir, ponemos en marcha el artículo 50. Fijaros que es antes de ayer, estamos en plena actividad. Eso es antes de ayer. Hasta entonces, Theresa May ha estado montando su gabinete, creando su gobierno y, sobre todo, calmando los ánimos. Porque, como habéis visto, hay cierta crispación, ¿no? Entonces, calmando los ánimos. Y esta es la razón. Encima ha montado las elecciones anticipadas y le ha salido el tiro por la culata. Pero, bien, en abril es cuando se han planteado las directrices del Consejo de Europa, del Consejo Europeo, respecto a cómo se van a llevar a cabo las negociaciones. Y ahora vamos a ver las dos directrices. Bueno, en mayo hay una decisión que se vota por mayoría, de manera que de los 27 estados, 20 como mínimo tenían que estar de acuerdo, representando un 65% de la población europea, se declaran a favor y su acuerdo respecto a la apertura de negociaciones y estas directrices, que son dos y que vamos a ver ahora después. Ahora mismo, que estamos en junio, acaba de empezar el periodo de negociaciones. O sea, estamos justo aquí, en todo el medio. Tenemos 18 meses para que se produzcan las negociaciones y se decida exactamente qué cosa y cómo. Después de esos 18 meses, a más tardar en el otoño del 2018, fijaros qué largo, dónde estaremos nosotros para entonces, se propone un acuerdo. En febrero del 2019 se aprueba, como muy tarde, se aprueba ese acuerdo, y sería en marzo del 2019 cuando efectivamente se produce el fin de la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Hay una trampa. Y la trampa es que cuando pone a más tardar en otoño del 18 hay una propuesta del negociador, del interlocutor, al Consejo de Europa, puede no ser verdad. ¿Por qué? Porque el periodo de negociación son 18 meses prorrogables si es necesario. Es decir, se puede alargar todavía un poquito más si el Parlamento Europeo aprueba que, bueno, tal y como están las cosas, la vida es muy complicada, ponerse de acuerdo es muy complicado, esto es muy complejo y a lo mejor necesitamos un tiempo más, prórroga, ¿no? Como en el fútbol. Con lo cual, todavía podemos llegar al 2020, vaya usted a saber lo que pase desde entonces, ¿no? ¿Cuáles son las directrices principales? Primero está lo que se llama hard Brexit. El hard Brexit, lo que implica, que es la opción de Theresa May, lo que implica es, primero, control absoluto de las fronteras, o sea, freno a la inmigración, y rige las normas que decida el Reino Unido respecto a qué pasa con los inmigrantes. Claro, también la Unión Europea tiene cosas que decir, como vamos a ver más adelante. No acceso al libre mercado de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea dice, fenomenal, pues pasas a ser un miembro externo a la Unión Europea desde el punto de vista comercial y no tienes ni una preferencia, o sea, eres como Madagascar, igual. Y sin derechos de pasaporte financiero, no se refiere al pasaporte que usamos las personas normales para viajar, no. Estamos hablando del pasaporte financiero, que luego os voy a explicar lo que es, pero que es súper importante, es muy importante. El que se niegue el pasaporte financiero a los que no sean británicos tiene una relevancia que tal vez sea lo que más importancia tiene. Y desde luego es lo que está más. Lo que pasa es que suele salir publicado en periódicos muy especializados y es una cosa como muy técnica, pero casi es lo más importante. La otra opción, el soft Brexit, que ya es un Brexit un poquito más suave, y entonces, bueno, pues sí, vamos a dejar que haya
libre movimiento de personas entre el resto de la Unión Europea y Gran Bretaña. Vamos a quitar aranceles, o bien, no está ahí, pero o bien vamos a establecer un estatus especial en cuanto a comercio, como por ejemplo con Noruega o con Suecia. No todos los países del continente europeo pertenecen a la Unión Europea y comerciamos con ellos. Entonces, bueno, pues podría buscarse un acuerdo particular que no fuera muy dramático ni muy tirante y que sea soft, ¿no? Como dice ahí. Y que se permita el pasaporte financiero para las personas que no son de Gran Bretaña. Es decir, y yo creo que es la mayor diferencia. ¿Cómo voy de tiempo? Tengo que deciros que tengo un reloj que no veo. Entonces, no sé si estoy yendo muy deprisa, muy despacio, comsa. Vale. De todo esto, voy a tocar cuatro aspectos que me parecen los más relevantes. Y voy a intentar incidir un poquito más en ellos para que luego, cuando nos planteemos qué hacemos los empresarios, podamos tener cierto conocimiento. Estos son los cuatro aspectos. Como os decía, el tema del pasaporte financiero, la depreciación de la libra, ¿qué pasa con los pensionistas británicos en la Unión Europea? En España tenemos un porrón, tenemos un montón de pensionistas británicos. Iros por Málaga o por Canarias y ahí podéis oír hablar en alemán y en inglés con total tranquilidad, ¿no? Y el tema del ajuste presupuestario, que es bastante gordo porque implica muchísimos millones de euros por parte del Reino Unido y que también son necesarios para la Unión Europea. Si en algún momento voy demasiado deprisa, me paráis, levantáis la mano, me hacéis la pregunta que sea, si me podéis interrumpir, si os aburro os vais o me tiráis un lápiz o algo así. El pasaporte financiero. Bueno, Londres, como todos sabéis, es la capital de las finanzas, ¿no? La capital de las finanzas. Entonces, ¿cómo te llamas? Verónica. Entonces, Verónica quiere ser broker o quiere dedicarse a las finanzas mundiales. Porque ¿para qué nos vamos a limitar a España? Esto a lo grande, ¿no? Entonces dices, ¿dónde es donde está el mejunje? Cuando tú llegues a una fiesta, no te vas a un rinconcito donde no hay nadie. Dices, ¿dónde está la gente? Que voy, ¿no? Pues igual, si tú quieres dedicarte a las finanzas, te vas a preocupar de dónde está la actividad financiera. Está en Londres. Tú no puedes llegar a Londres y decir, bueno, pues voy a montar aquí mi mesita y mi silla y me pongo aquí a... No. Tienes que pedir una licencia. Esa licencia es el pasaporte financiero. Entonces, las autoridades británicas te tienen que dar permiso para que tú, Verónica, te dediques a actividades de intermediación financiera. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tú compras y vendes activos, deuda, cédulas hipotecarias, en fin, todo tipo de valores financieros que sirven para financiar a las empresas desde Londres al mundo. Desde Londres al mundo y también a Europa. Con lo cual, probablemente, gracias a ti, hay determinadas empresas en España, en Bélgica o en cualquier parte del mundo que están obteniendo financiación gracias a tu compro, vendo, saco un beneficio, compro, vendo, te doy un préstamo, te lo compro, ¿no? Gracias a tus operaciones de intermediación financiera, hay muchas empresas que se están pudiendo financiar y que están pidiendo préstamos o que están operando en los mercados para financiarse a muy corto plazo, a un plazo un poquito más largo, a largo plazo, a medio plazo, ¿de acuerdo? Toda esta diversidad que se viene generando desde el siglo XVIII, que es aproximadamente cuando Londres empieza a ser la capital de las finanzas internacionales, en el XIX sin duda lo era, en el XIX sin duda lo era, pero a lo largo de todos estos siglos, Londres ha ido especializándose y se han creado pues beneficios a escala. Es decir, como ya saben, cuando haces una cosa muchas veces, pues ya sabes, tienes el know-how y entonces sabes perfectamente cómo lo tienes que hacer, cómo tienes que ordenar las cosas. No. Bueno, pues exactamente eso es lo que ha pasado en Londres. Londres es una ciudad especializada en finanzas. Todo es mucho más sencillo allí. Todo. Levantas el teléfono y en dos días has montado una empresa. En España no pasa eso, ¿eh? Os lo aseguro. En España no pasa eso. Entonces, hay determinadas cosas que han conseguido agilizarlo tanto
que a todos los que se van a dedicar a las finanzas como Verónica les merece la pena irse a Londres. ¿Qué pasa si de repente se va el Reino Unido de la Unión Europea y se decide no conceder pasaporte financiero ni a Verónica ni a nadie que no sea británico? No solamente va a ser Verónica quien se va a ver afectada, nos vamos a ver afectados todos los que tenemos empresas que nos financiamos gracias a lo que hace Verónica. Con lo cual, es un lío monumental. La que se puede liar es un lío monumental. El 30% de los medios de pago, de los medios financieros de las empresas europeas, se generan solo en Londres. El 30%. Es muchísimo. Vale, ¿qué va a pasar? ¿Se nos va a venir un meteorito encima? No. Ya están intentando prever qué hacer, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues si no es Londres, ¿qué pasa cuando cierran una discoteca donde hay una fiesta? ¡Nos vamos a otra! ¿Será por locales? Entonces, bueno, hay algún iluso, bueno, iluso o soñador, que cree que Madrid es un buen sitio. Es un buen sitio, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Es un buen sitio. Hace mucho calor en junio, pero es un buen sitio. Pero hay otros competidores. Por ejemplo, París. O, por ejemplo, Alemania. Son los dos, París y Berlín, son los dos sitios donde, bueno, Múnich también. O sea, hay un montón, hay otros sitios, no tienen las facilidades que tiene Londres. Pero, ¿qué os creéis? Están aplicándose, vamos, a toda velocidad. Están poniendo limpia la casa y ordenando todo para decir, ¡sí! ¿No? Con todo y con eso, en la transición va a haber pérdidas. Y va a haber empresas que van a perder, y van a perder mucho, y son empresas importantes. Y acabamos de salir de una recesión mundial, que acabamos de salir o no, pero vamos a hacer como que acabamos de salir, ¿no? Hemos pasado unos añitos un poco duros, ¿no? Todos los países europeos, y no conviene nada que haya un pequeño terremoto financiero por el tema del pasaporte. Por eso es tan relevante que incluso si no se iba a hundir el mundo, no haya estos rozamientos y no haya estos costes añadidos. ¿Está todo clarísimo? ¿Dudas, preguntas? Vale. La depreciación de la libra. Que se deprecie la libra quiere decir que vale menos respecto a las demás monedas. O sea, en el mercado financiero, en el mercado de divisas, no cambiamos manzanas por peras, pero cambiamos dólares por euros, o libras por dólares, yenes por cualquier moneda, por otra moneda, ¿no? Y es una moneda es fuerte cuando vale mucho más que todas las demás. Eso quiere decir que la libra, que siempre ha sido mega fuerte, es que los británicos son un poco chulitos con razón. O sea, porque es que han tenido siempre, son el centro financiero, han tenido una moneda súper fuerte, han tenido un comercio maravilloso, entonces, pues claro, son el fuerte de la clase, pues yo lo entiendo. Entonces, han tenido el que la libra sea muy fuerte respecto al euro quiere decir que necesitamos muchos euros para comprar una libra. Que la libra se deprecie quiere decir que ya no es tanto y necesitamos menos euros para comprar la misma libra. Y la depreciación de la libra tiene unas consecuencias segundas y terceras que pueden ser muy dañinas para algunos, pero beneficiosas para otros. Porque, como os decía, hay luces y hay sombras. En cualquier manual de macroeconomía veis que la depreciación de una moneda, en concreto en este caso la libra, implica que para los británicos, sus exportaciones, al estar más baratas, van a aumentar, porque todos los países van a decir, madre mía, ya puedo comprar más cosas en libras, y van a comprar bienes británicos. Pero ellos lo van a tener más difícil para comprar bienes de fuera. Con lo cual, las importaciones se van a ver afectadas. Nosotros, que exportamos bienes a Gran Bretaña, igual nos viene regulín. Pero, sí vamos a poder comprar bienes en Gran Bretaña. Y todas estáis pensando en las rebajas de Londres, pero yo estoy pensando en los bienes intermedios. Es decir, no es solamente los trapitos o los que... No, estoy pensando en los bienes industriales que se utilizan aquí, en nuestras industrias para fabricar bienes finales. Es decir, en esos bienes intermedios que ahora nos van a salir más baratos
en Gran Bretaña, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan perjudicial para los británicos y cuál es el problema? Vamos a ver en el siguiente apartado que esto trae cola, o sea, no es cualquier cosa. Con las exportaciones baratas y las importaciones caras se va a producir un efecto de subida de precios, porque todos los bienes que los británicos no puedan producir y que necesariamente tengan que importar, les va a pasar una factura más alta. Al subir los precios, si no suben los salarios al mismo nivel, y ya os digo que no, porque la inflación a día de hoy es de un 3%, pues va a haber una disminución en el poder adquisitivo de los británicos. Los británicos van a vivir peor, y quienes tengan sus ahorros en libras también, y ya veréis por qué lo digo después. Claro, si los británicos tienen menor capacidad de compra, van a comprar menos y la demanda interna de Gran Bretaña va a caer y las empresas británicas van a empeorar su situación y va a haber una ralentización de la economía. No quiere decir que Gran Bretaña se va a hundir en el fondo del mar, no. Quiere decir que su economía va a disminuir su velocidad. No se va a parar, no va a ir hacia atrás, pero va a crecer más lentamente y esto es problemático. Claro, poneros como británico que ha votado vámonos por motivos de soberanía. Está empezando a pensar que igual prefiere tener más dinero en el bolsillo que tanta soberanía, ¿no? Que igual podría ceder un poco si realmente las consecuencias económicas son tan graves, ¿no? Los pensionistas. Este tema está relacionado con el problema de los inmigrantes porque digamos que es el toma y daca. Es decir, cuando los británicos plantean a la Unión Europea, oye, es que yo no quiero tener las puertas abiertas para que vengan todos los polacos, que son, digo los polacos no porque tengan nada contra los polacos, sino porque es la mayor parte de la población inmigrante que va a Gran Bretaña, gente muy cualificada, con un gran dominio del inglés y que encuentran trabajo muy pronto en Gran Bretaña, les merece mucho la pena. Entre otras cosas porque la libra está aquí de alta y el euro estaba menos fuerte. Entonces, cuando llegan los británicos diciendo eso, la Unión Europea le dice, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con los pensionistas tuyos. Claro, ¿cuál es el problema de los pensionistas? En primer lugar, los pensionistas cobran su pensión, por supuesto, y eso va a seguir siendo así, pero cobran en libras. Una libra que se ha depreciado y que se va a seguir depreciando, y van a perder poder adquisitivo. Eso es muy grave, porque no van a poder seguir manteniendo ese ritmo de vida. Si la libra cae por debajo del euro, tal vez a los pensionistas que viven en Málaga tomando el sol tan tranquilamente, tal vez tengan que volver a su país, o a un país donde se utilice la libra, o sea, un país de la Commonwealth donde se acepte la libra. Y luego hay otro punto, y es el punto que se refiere a la sanidad. Hay un acuerdo bilateral entre Gran Bretaña y determinados países de la Unión Europea, pero voy a sacar España porque aquí estamos, de manera que los jubilados, los pensionistas británicos que están en España, reciben sanidad española, como si estuvieran en la seguridad social, exactamente como si estuvieran en la seguridad social. Y Gran Bretaña paga una cantidad a España, es el mismo acuerdo que tiene con otros países de la Unión Europea, o sea, no es una cosa exclusiva con España, es un acuerdo entre Gran Bretaña y otros países de la Unión Europea por el mero hecho de ser países de la Unión Europea. Bueno, como somos todos hermanos, entre comillas, o primos hermanos, pues entonces no me importa, yo os paso un dinero, vosotros les cuidáis y la sanidad, le dais la sanidad pública de vuestros respectivos países y yo os lo compenso pasándoos una cantidad de dinero. Eso, si dejan de ser miembros de la Unión Europea, ¿qué va a pasar con eso? Ya no va a ser así. Pensemos como españoles ahora. ¿Vamos a dejar de recibir ese dinero que nutre las arcas de nuestra seguridad social? Pues no es que nuestra seguridad social esté como para derrochar, ¿eh? O sea, no es algo que podamos permitirnos el lujo de derrochar. Ese es un problema. Y además, entonces, ¿qué pasaría si eso es así? ¿Tendrían estos señores que pagarse la sanidad en Gran Bretaña? Entonces, es un problema. Y me he apuntado algunas cifras que no veo sin gafas, pero para que veáis hasta dónde llega el punto, hay 1,3 millones
de expatriados, de británicos que viven fuera. De ellos, 760.000 están en España. Y de esos, un 35% de los británicos que están en España son pensionistas. O sea, es verdad que hay un montón. Entonces, puede parecer un problema residual, pero no lo es. No lo es porque implica muchas cosas. Y luego pensemos como españoles. Si se nos van nuestros ancianitos británicos, pues se nos va mucho comercio, las plazas de turismo, en fin, igual tampoco nos conviene que se vayan de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues es otro de los problemas. Y luego, desde el punto de vista de los políticos británicos, esto vende fatal. O sea, suena muy duro lo que acabo de decir, pero es verdad. Desde el punto de vista del marketing político, el que tu rival te acuse de no te estás ocupando de nuestros pensionistas y de nuestros mayores, estás prefiriendo tu soberanía o la importancia política que cuidar de los viejecitos, eso queda fatal. Y hay una preocupación social importante en Gran Bretaña respecto a cuál va a ser el estatus. Y el problema es que no se sabe. Es decir, podemos estar aquí elucubrando mil cosas, pero realmente no sabemos. Y finalmente, el último punto que quería tocar. Voy perfecta, es que no me lo creo ni yo. El último punto que quería tocar es el ajuste presupuestario. Claro, en principio no habría ningún problema si no fuera porque las aportaciones que hace cualquier país de la Unión Europea a la Unión Europea lo hace por un periodo, y además lo hace al final. Por ejemplo, ahora estamos en el periodo 2014-2020. Entonces, en el 2020, el país que sea desembolsa la cantidad correspondiente que le toca. Pues hemos gastado tanto, pues te toca tanto, pues lo ingresas más bien al final del periodo. Pero los gastos se van devengando anualmente, se van devengando sobre la marcha. Con lo cual, se han sentado, han agarrado papel y boli y han dicho, vamos a ver, si te sales en el 18, entonces, ¿cuánto te quedaría por pagar? Entonces, están haciendo previsiones de cuánto vamos a gastar en la Unión Europea todo el tiempo que pase hasta el 2020 desde que te vayas. Todo eso me lo tienes que devolver, porque, oye, te has estado beneficiando. Bien. Fijaros las diferencias en la percepción, porque claro, estamos siempre haciendo previsiones. Las barras rojas representan la propuesta del Reino Unido, es decir, el Reino Unido quiere pagar anualmente o presupone que el gasto o lo que debe desde el 2014 hasta el 2020 es una media de 7,4 millones de euros. Billones. De euros. Vale, la propuesta de alemana son las barras azules, y entonces, bueno, pues hasta el 2016 tenemos las cifras, pero a partir del 2016 son previsiones de gasto. Y la propuesta de la Comisión Europea son las barras moradas, que es bastante parecido a lo que dice Alemania, pero es todavía más, ¿no? Se le reclama presuntamente una barbaridad de dinero. La Unión Europea le está reclamando 100 billones de euros al Reino Unido, que de ninguna manera, ya os digo yo, que vamos, me rapo la cabeza si la pagan. Pero ya os digo que no la pagan. No la pagan, porque mirar la diferencia, ¿no? Mirar la diferencia en las previsiones de unos y de otros. Esto es muy importante porque la Unión Europea tiene una situación pues medio conflictiva todavía. Tenemos el problema de los refugiados, el sistema bancario italiano está, me caigo, no me caigo, si no, ay, que me salvo, no me he salvado. En Francia ya han sido las elecciones, con lo cual, bueno, pues nos hemos librado de Le Pen, que iba también a saco contra la Unión Europea, y tenemos a Macron, que es como, vamos a tender hacia una unión mucho mayor, ¿no? Y la unión bancaria, la unión política, en fin. Pero todavía hay muchos problemas. Tenemos las elecciones, bueno, esto ahora os lo explicaré más despacio, pero hay problemas internos en la Unión Europea. Tenemos el problema de los refugiados y no sabemos cómo cuánto vamos a gastar, ¿eh? No lo sabemos. El perder lo que aporta al Reino Unido, no olvidéis que lo que nos dicen los datos y las cifras es que el Reino Unido ha sido el segundo mayor país que aporta dinero a la Unión Europea durante muchos años.
sea, yo entiendo que los británicos digan, vamos a ver, durante muchos años he sido el segundo que he aportado y ahora me estás diciendo que os debo 100 billones de pesetas, de euros, de ninguna manera, ¿no? Y como os decía, además de estos cuatro puntos, y podíamos sacar más, hay agentes externos que pueden influir empeorándolo todo más. O sea, bueno, alguno igual lo mejora, pero no tengo mucha fe, ¿eh? Porque mirad, el primero es la burbuja económica china. China, sabéis que es un país que en los últimos 5 años o más ha ido creciendo y el ritmo de crecimiento es de 2 dígitos, o sea, 10 en adelante. Es una barbaridad. ¿Cuánto va a crecer la economía española este año y estamos bailando sevillanas de la alegría que nos da? Un 3 como mucho, ¿eh? Estamos ahí empujando las previsiones de que llegamos a 3,2. Bueno, pues esta gente al 10. 10 como poco. ¿Por qué? Porque han aumentado la capacidad productiva para exportar. Y entonces se han dedicado a vender todo. Entonces venden fuera un montón, exportan un montón y se nutren de la demanda externa. Pero no tienen demanda interna. Y ya llegó el momento, ya llegó el momento en el que ya no se puede más. Veis que está ya la burbuja que dices, bueno, le faltan 2 telediarios. Así estamos, así estamos. El tema monetario afecta mucho, pero tampoco vamos a meternos en más. Lo único que veáis que China ya ha empezado a dejar de crecer tanto y si no toman medidas las autoridades chinas, en concreto el Partido Comunista Chino, que tiene su carácter, si no toman medidas y permiten que los chinos consuman más y que tengan más capacidad de adquisitiva, va a haber un problema muy serio. Va a haber un problema muy serio porque China anima mucho la economía mundial. Anima mucho la economía mundial. El otro agente externo es el que os mencionaba de las elecciones alemanas. Me parece externo porque estamos hablando de política, pero es importante. De momento tenemos a Angela Merkel, que contra todo pronóstico de todos los analistas que conozco, es la reina de Europa. La reina de Europa, la única que defiende Europa ahora mismo, porque ni Italia, bueno, Macron, sí, ella está muy tranquila, ha respirado mucho. Después de las elecciones francesas, ya por fin tiene un socio, pero no tiene todas consigo Angela Merkel con respecto a otros países. En Polonia, por ejemplo, hay un candidato que está muy en contra de la Unión Europea y hay voces que dicen que estamos en el final de la Unión Europea, que hay un cambio de ciclo y que esto va a estallar por los aires. Con lo cual, ¿qué pasa si pierde Angela Merkel y gana el candidato menos europeísta? ¿Cómo van a ser las negociaciones teniendo en cuenta que Gran Bretaña es la que más aporta al Banco Central Europeo? Es la que más aporta, es el número uno, el país que aporta más a la comunidad económica, vamos, a la Unión Europea, a la Comisión Europea. Si este, que es el país importante porque el que paga decide, de repente se pone muy duro en las negociaciones con Gran Bretaña, no va a ser posible un soft Brexit, por más que Theresa May tenga que dar un pasito atrás porque haya metido la pata convocando elecciones anticipadas, ¿no? Entonces es importante. Y luego, ¿qué otro agente externo se os ocurre? Con la T. Efectivamente, claro. En fin, no podía faltar. Trump tiene el presidente de Estados Unidos, que no es un país tercermundista, o sea, no es un país sin importancia, sino que es un país muy relevante desde el punto de vista económico, desde otros puntos de vista también, como el militar, pero desde el punto de vista económico es muy relevante. No le hace ninguna gracia el bloque europeo, por una razón muy sencilla. ¿Cuál? Pues le hace competencia. Entonces, ¿a quién le gusta la competencia? ¿Quién está más soca? Como que le gusta la competencia. Entonces, este señor ve la Unión Europea como competencia. Y por eso, pero no solo la Unión Europea, todos los acuerdos internacionales, todos los bloques comerciales, todo lo que sea bloque, no le gusta. Él quiere acuerdos particulares. Entonces, se baja de todos los tratados, es lo que ha hecho, vamos, bajarse de todos los tratados internacionales para volver a negociar y negociar de manera que salga beneficiado Estados Unidos. Entonces,
no le conviene que la Unión Europea se fortalezca. Le conviene que Gran Bretaña salga, que Italia también, y que se vayan deshaciendo para poder... Hombre, el poder de negociación que tiene Estados Unidos frente a Bélgica, ¿no?, queda un poco asimétrico. En cambio, Estados Unidos frente a la eurozona, pues ya está bastante más equilibrado. Entonces, a Donald Trump no le conviene nada que haya un soft Brexit y que se llegue a un acuerdo que se puede perfectamente. Se puede llegar a un acuerdo como con Noruega o con Suecia, amistoso, amplio, generoso, donde se cumplan los compromisos políticos y con lo que ha decidido el 53% del pueblo británico, pero no nos estemos pegando ni nos hagamos daño mutuamente, ¿no? Bueno, si miramos hacia atrás, lo que hemos estado hablando en esta hora y cinco minutos, vemos que hay temas legales, hay temas comerciales, hay temas políticos, hay cuestiones financieras, de ciudadanía, de valores éticos, porque estamos hablando de racismo, de xenofobia, de muchísimas cosas, y ponemos en relación todos esos aspectos, obtenemos algo así. ¿No? ¿Qué imagináis que es eso? Venga. Relaciones comerciales entre los países de Europa. ¿Qué más podría ser? ¿Qué se te ocurre? Míralo. ¿Qué se te ocurre que puede ser? Libre circulación de ciudadanos. ¿Qué más? Venga, a ver, echarle imaginación. No lo vais a aceptar, pero... ¿Qué puede ser? La mente de Cameron. Yo le quitaría un par de relaciones, un par de flechas. A mí se me ocurriría, por ejemplo, podría ser Facebook. La influencia de Facebook, las relaciones que se establecen en Facebook, algo relacionado con Internet. ¿Qué más? Es que os estoy dando pistas, ¿eh? Con todo y con eso no vais a aceptarlo. Vos no vais a aceptarlo nunca. Es la red de interacciones de una proteína. De una proteína. En concreto de una proteína de un virus. De una proteína. ¿Eso qué quiere decir? Es un sistema. Esto es un sistema. Como todas las relaciones humanas, grupales, entre naciones, los sistemas están en la naturaleza. Y lo que os he contado hasta ahora es un trocito de un sistema. Os he contado a lo mejor lo que pasa aquí, en esta esquinita de la derecha o aquí arriba, que está pasando una cosita aquí. Y se están moviendo las relaciones entre unos y otros, ¿no? Entonces, os he sacado esta imagen en concreto, porque no tiene nada que ver con economía, sino con las interacciones de una proteína, que es como, perdón, porque, para que veáis que el enfoque que tenemos que tener, el enfoque que hay que tener desde ya para mirar cualquier problema económico, y el Brexit también, es un enfoque sistémico. Tenemos que ver las relaciones económicas, legales, de valores, comerciales, etcétera, como un sistema, como un sistema donde los nódulos no son necesariamente países, puede ser cualquier otra cosa. La visión sistémica implica que nuestra manera de pensar tiene que hacer ¡clung! Y dar un giro. Hay dos maneras de pensar: la analítica y la sintética. La analítica es el niño curioso que desmonta el reloj. ¿Veis? Es el que está más a la derecha. Deshaces las piezas, deshaces el reloj para ver qué tiene por dentro. Porque cuando conoces las piezas puedes hacerte una idea de cómo funciona y de para qué sirve y de cuáles son sus componentes. Por eso estudiamos el cuerpo humano, que es un sistema, estudiamos la célula, que es un sistema, el motor de un coche, que es un sistema, las partes de la economía, que es un sistema, las partes de la empresa, que es otro sistema, los diferentes departamentos, y lo analizamos. Lo que yo os estoy pidiendo es que penséis del revés, que tengáis pensamiento sintético, de manera que veáis el Brexit, la empresa, vuestro departamento
o cualquier otra cosa en su entorno, como una de las partes que componen un todo mucho mayor, para no solamente saber para qué funciona, sino qué papel juega en un entorno mucho mayor, en un entorno más amplio, ¿no? La empresa, como os decía, es un sistema en el que tenemos elementos. Estos son los aspectos más importantes de cualquier sistema, de cualquiera. Vamos a aplicarlos a la empresa. Hay elementos, relaciones entre esos elementos. Por ejemplo, podemos pensar en departamentos de la misma empresa, tienen relaciones que no son estancas, son fluidas, son dinámicas, van cambiando permanentemente. Hay funciones, cada departamento tiene su función, cada persona tiene su función. Hasta aquí estamos hablando de un sistema no humano. ¿Qué es lo que hace que un sistema sea humano? Que hay un propósito, hay una finalidad y hay un camino y una meta. Nosotros tenemos que aprender a pensar en forma de sistemas para, bueno, no se ve aquí está el entorno, que es donde, lo que pasa es que está demasiado transparente, fallo mío, pero todo esto sucede en medio de un entorno y todo, veis que está todo relacionado unas cosas con otras. ¿Por qué necesitamos pensar de manera sistémica como empresarios? Pues porque no existe solo lo que vemos. Yo os he contado lo que se ve del Brexit, os he contado los hechos, os he pintado la película, os he contado una película política y luego os he contado los hechos económicos. No os he interpretado nada más. Tal vez a lo mejor hemos sacado un poco la bola de cristal para ver qué es lo que podía ser, pero no, solamente os he contado los hechos. Pero hay mucho más que los hechos y solo mediante un enfoque sistémico podemos entender qué es lo que hay más allá de los hechos. ¡Qué susto! Más allá de los hechos hay tendencias, estructuras y modelos mentales. Más allá de los hechos, que es la parte del iceberg que se ve, están las tendencias. Ahora mismo, ¿qué tendencias vemos con el Brexit? Hay una tendencia a la separación, pero no estamos en una economía global. Entonces, ¿hay una tendencia a la separación o a la globalización? ¿Separación? ¿Separación? ¿Globalización? A las dos. Ahí están las dos tendencias confluyendo y oponiéndose y luchando las unas contra las otras. Nuestra obligación es estar pendientes de quién está dónde y cuál es la tendencia que prevalece en qué momento y en qué aspecto. Estas tendencias, que son las pautas, ¿no? Las pautas que siguen y que nos muestran los hechos, si profundizamos en los hechos vemos las tendencias, y más allá de las tendencias están las estructuras internas que basan, sobre las que se basan estas tendencias, las estructuras que implican un modelo mental. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo mental? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo mental de Theresa May y Cameron? Theresa May tiene un modelo mental de somos el imperio británico soberano, nadie nos pisa, ¿no? A partir de ese modelo mental tenemos una estructura de comportamiento rígido, duro. Os voy a hacer una confesión. Cuando he estado buscando fotografías de Theresa May, no os podéis imaginar la cantidad de fotos que... Lo que pasa es que me daba risa y he pensado, es una falta de respeto poner esta foto. Pero son fotos donde sale... No es que esté fea, es que es una cara dura, gritando, con cara de enfado, gesticulando muchísimo para ser británica, ¿no? Que yo gesticule, que soy latina, vale, pero una señora británica, inglesa de Londres. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que transmite ese lenguaje corporal? Dureza, determinación, afirmación, ¿no? Poder, sobre todo poder.
Detrás de esta estructura, perdón, por encima de esta estructura se marca la tendencia de nos vamos. Como decías, efectivamente, es una tendencia a la dispersión. Nos vamos porque no hace falta, no me hace falta el grupo. Fíjate que por otro lado hay países, Montenegro está queriendo entrar y hay otros países que quieren entrar. Y además, ¿qué es lo que ha pasado en el momento en el que aparece este modelo mental, sube y llega a los hechos que os he contado? Que el resto de la Unión Europea, que tiene otro modelo mental distinto, que es, Dios mío, peligro, abrazo conjunto y todos abrazaditos, vamos a unirnos, todos unidos, venga, vamos a unirnos. Este modelo mental ha desarrollado otras estructuras que marcan una tendencia y que nos marcan unos hechos, que es, tenemos que estar muy unidos, la Unión Europea tiene que ser un solo frente, frente a los marcianos que vengan a invadirnos, frente a Theresa May, Trump, aquí estamos, haciéndote frente, ¿no? Podamos o no, eso luego ya es otra cosa que no tiene nada que ver. Esta observación, este proceso, es un proceso sistémico. Esta es la mentalidad sistémica. Y vosotros, empresarios, tenéis que mirar así la economía. ¿Para qué? Para reaccionar frente a los hechos. Para reaccionar frente a los hechos. Para anticipar las tendencias. Si sabéis mirar los hechos, podéis anticipar la tendencia que viene. Porque en el momento en que no observáis lo que he hecho en la primera parte, os he contado los hechos, punto. Como una película. Y después podríamos seguir analizando las tendencias que vemos, antitéticas, que se compensan, que emergen, nuevas, etcétera. Y podríamos anticipar más o menos qué puede pasar. Nos equivocaríamos probablemente porque la vida es dinámica y nos da muchas sorpresas, ¿no? Podemos diseñar esas estructuras o dibujarlas y entender las estructuras sobre las que se sustentan estas tendencias. Y sobre todo, lo más importante que como empresarios podéis hacer es transformar los modelos mentales. En realidad, un empresario, un buen empresario, tiene que tener su propio modelo mental y tiene que intentar transformar el modelo mental de los consumidores para que le necesiten y para que acudan a él. Esto es lo que, este es mi consejo desde mi punto de vista sobre cómo enfocar el Brexit. Hay que enfocarlo desde un punto de vista sistémico, analizando los hechos, anticipando las tendencias, dibujando las estructuras y cambiando los modelos mentales. ¿Cómo tiene que ser el empresario que haga eso? Pues tiene que tener determinadas virtudes, de las cuales voy a destacar solamente tres. Flexibilidad. Esta chica, en un momento dado, cuando acaba el movimiento, vuelve a su posición normal. O sea, no se queda así para siempre. Y esa es la importancia de la flexibilidad. Acabo de decir una estupidez, pero es importante. ¿Por qué? Porque vosotros como empresarios tenéis que ser capaces de adoptar estrategias que normalmente no adoptaríais para luego volver a vuestro camino normal o a vuestra estrategia normal, a vuestra actividad normal. Tenéis que tener capacidad de transformaros hasta llegar a una cosa imposible, que es rascarse el entrecejo con el dedo del pie y ser capaces de recuperar. Si habéis visto algún ejercicio de gimnasia deportiva, es espectacular, porque ella baja el pie y se queda como diciendo, aquí estoy, ¿no? No, acabo de rascarme el entrecejo con el pie, pero no se me nota. Estoy aquí tan mona, ¿no? Bueno, exactamente esa es la idea. Que no sea, que seáis tan flexibles que el cambio en el movimiento no implique que os rompéis. Yo hago eso y efectivamente se me rompe la espalda, porque no tengo tanta flexibilidad. Entonces, se trata de que no se rompa la empresa, ni os rompáis como empresarios, sino que tengáis capacidad de recuperación. La agilidad. Qué belleza, ¿verdad? La agilidad implica flexibilidad y rapidez. Y rapidez a la vez. Es decir, este animal cuando corre, fijaros los movimientos de las patas traseras, en concreto de las patas traseras, si veis cómo se extiende
pues se extiende una longitud espectacular y luego se vuelve a hacer una pelotita y vuelve a extenderse a una velocidad que no lo ves. O sea, tienes que grabarlo con cámara lenta para ser capaz de percibirlo. Los empresarios, especialmente los medianos y pequeños empresarios, tenéis que tener esta capacidad de modificar vuestra estrategia, pero a toda velocidad, con la rapidez que traen los tiempos, porque la historia que os he contado empieza el 23 de junio del año pasado, del 2016. No ha pasado un año, y ya han pasado muchísimas cosas. Y ya hemos visto que se pueden alargar los plazos, pero tal y como con todas las flechas que hemos apuntado, puede pasar de todo mañana. O sea, puede pasar de todo en cualquier momento. Como empresarios, para ser capaces de modificar modelos y de transformar modelos mentales, es imprescindible que, además de flexibilidad, tengáis agilidad en el movimiento. Y finalmente, visión. Visión, que yo creo que es lo más complicado. El tener la visión de saber qué va a hacer el otro y qué voy a hacer yo y cuál es mi camino, hacia dónde me dirijo. Tener objetivos. Objetivos que respondan a valores, que es lo que nos hace humanos. El tener principios y el tener valores nos hace humanos. Y el saber establecer nuestra meta en función de nuestros valores es lo que hace del empresario o de la empresarialidad una tarea completamente humana, ¿no? Maravillosamente humana. En función de esta mentalidad y de esa preciosa diapositiva que me costó tanto hacer del iceberg, pero que creo que refleja cuál es el punto que quiero transmitiros. ¿Ahora qué? ¿No? Vale, sí, muy bien. Tengo que aprender a ser flexible, ágil, rápida, tener visión, ser capaz de ver los hechos, de anticipar las tendencias, de dibujar las estructuras, de modificar los modelos mentales. ¿Y eso cómo se hace? Aquí y ahora. Bueno, lo único que se me ocurre es sentarnos y plantearnos qué preguntas son las correctas, qué preguntas tendríamos que hacernos como empresarios si quisiéramos incorporarnos a todo el fenómeno Brexit. Por ejemplo, ¿qué bienes terminados ofrecía el Reino Unido que ya no va a ofrecer? Porque ahí tengo una oportunidad. ¿Cuáles son los bienes terminados que yo podría fabricar y que el Reino Unido hasta ahora ha sido proveedor, pero ya no lo va a hacer? O dependiendo siempre de si es un hard Brexit, soft Brexit, un acuerdo parcial, qué tal, ¿no? Pero podríamos empezar a mirar cuáles son. ¿En qué mercados vendía el Reino Unido que ya no va a vender? ¿A quién proveía de bienes? ¿Al mercado centroeuropeo? ¿A España? ¿A dónde? Porque ahí puedo vender yo ahora. Donde él levante el pie, puedo ponerlo yo. Y ahí es donde tenéis que ser rápidos, ágiles, flexibles y tener visión. ¿Qué productos intermedios británicos, que es lo que os contaba antes, me vienen bien? Porque van a bajar de precio. Esos productos, si la libra sigue cayendo al ritmo que va cayendo, ha caído como un 6%, ¿eh? O sea, acaba de empezar la negociación y se ha pegado un porrazo de un 6% la libra. Imaginaros cuando empiecen las cosas y si hay discrepancias va a caer todavía más, porque representa la confianza que tiene el mercado internacional en ese país, ¿no? O en tu moneda. Pues a lo mejor tendría que ver, a lo mejor me merece la pena ir viendo cómo van bajando los precios de los productos intermedios que yo utilizo en mi producción, podría cambiarme por los británicos o etcétera. ¿Qué trabajadores cualificados va a repatriar y cómo me afecta? A lo mejor podemos contratar a los polacos. A lo mejor nos merece la pena traernos informáticos polacos, o no. Si nosotros tenemos escasez de determinados trabajadores cualificados, nos podría merecer la pena. Oye, España está muy bien. Que se vengan. ¿Por qué no? ¿No? Si estaban trabajando en el Reino Unido, probablemente era porque eran válidos, porque son válidos. Aprovechémoslo. Aprovechemos esas oportunidades. ¿Dónde se van a alojar los servicios financieros ahora? Ese es el megatema.
¿Por qué? Porque ya no solamente es Verónica, que va a ser una gran financiera, va a ser un broker maravilloso y va a salir en todos los periódicos, sino que nosotros como empresas tendremos que ver si nos merece la pena abrir una delegación en París ahora que resulta que muchos de los servicios financieros se van a alojar ahí o no. Porque yo como empresa me tengo que financiar y me tengo que financiar en los mercados secundarios de valores. Si ya no van a estar en Londres, ¿dónde sí? Son unas cuantas preguntas que se me ocurre a falta de una bola de cristal para deciros exactamente qué va a pasar. Estas son las preguntas que se me ocurre que podríamos hacernos. Yo no soy empresaria, yo doy clase nada más, soy profe solo. Pero creo, probablemente vosotros, si ahora mismo dijéramos, bueno, pues vamos a hacer una actividad muy bonita, ponerme preguntas que se os ocurran a vosotros. Si os paráis a pensar a qué actividad os dedicáis o os vais a dedicar como empresarios, qué es lo que os gusta, seguro que se os ocurrirían un montón de preguntas más que revelan no solamente los hechos, sino las tendencias y, si bajamos más, las estructuras y sobre todo los modelos mentales, que es lo que yo creo que hay que identificar más. En resumen, me parece que el cambio en la escala económica puede permitir que un pececito, un pequeño empresario que reside en España, salte de un mercado que ahora mismo, a lo mejor por circunstancias, precisamente porque está en la Unión Europea, el Reino Unido está en la Unión Europea, salte a un espectro mayor y aproveche las oportunidades. Muchas gracias.